Yo creo que el debate sobre el desarrollo sostenible es un debate apasionante porque nos, nos desmonta creencias eh, pues, que son del siglo XX. Bueno, nosotros y nosotras hemos sido educadas en una forma de, de entender la sociedad como que eh, hay un progreso constante, ¿eh? que siempre vamos hacia adelante y que además el, el desarrollo implica. Eh, con, tener cada vez más opciones para consumir, tener cada vez más dinero disponible, eh, que todos vivamos en un, ex, en un estándar de vida eh, similar a lo que podría ser una imagen de la clase media norteamericana de los años 80, por ejemplo. Por poner un, un ejemplo. ¿no? Entonces, lo, eh, todo el debate sobre el desarrollo sostenible desmonta eso. Nos dice que ese progreso sin límites tiene algunos límites y, y los límites primeros que tiene son los límites del planeta. ¿Eh? Ese es el primer límite que, que tenemos. O sea que es admitir que, tiene que hay un límite ¿Eh? y que por tanto hay que usar eh, los recursos que hay de manera responsable. Y ser responsable significa garantizar que esos recursos van a durar lo más posible y significa redistribuirlos uh -huh. de una manera más equitativa e igualitaria posible porque vivimos en un mundo extremadamente desigual y siempre hemos vivido en un mundo extremadamente desigual lo que ocurre es que ese mundo extremadamente desigual en un paradigma de progreso y consumo excesivo no pues genera cada vez más desigualdades y eso es en sí mismo también insostenible porque genera sociedades pues extremadamente violentas además de, de injustas